Bueno, yo estoy reclamando para que mi hermano lo traigan acá y lo dejen acá, porque lo trasladan tan lejos, no tiene nadie que lo vaya a ver, nosotros no tenemos posibilidad para ir a verlo. Y yo estoy acá para que él lo traigan y me atienda un juez. Que hablé acá para que me traigan, que me atienda un juez, y hasta ahora no han bajado, así que. Es más, yo le avisé que me iba a encadenar igual, así que. ¿Hace cuánto te encadenaste? Y como a las 10:30 por ahí. Y de hecho anulaste una entrada, vemos sí. Que hay gente que está queriendo salir o entrar y no puede. No puede. Le digo que no porque estoy yo acá y. Que lo lamento por ellos que den otra vuelta, otra entrada, o se callan otra entrada. Porque yo estoy reclamando algo por mi hermano. ¿A dónde fue el traslado? A Roca. ¿Cuándo fue ese traslado? Ahora un año, ¿no, mami? Un año, tres años. Por ahí. Cinco meses. Fue trasladado. Yo no tengo mucho de tanto eso, ella sabe más. Claro, vos viniste a hacer la acción directa. Yo solamente a encadenarme y ella era aquí para hablar, así que ella sabe más. Lo único que quiero es que lo traigan acá y lo dejen acá, mi hermano. Alicia, cuéntenos, ¿cómo es la situación de su hijo? Lo que pasa es que a él, viste, lo iban a traer ahora para el 29 de este mes, del mes que pasó, y hasta ahora no hay ninguna novedad. Se rechazó todo. Pero hoy justamente estábamos mirando que traían gente del Valle de Roca. Y dijeron que para él no tenían presupuesto hasta la semana que viene. Y no es así, porque trajeron gente de Roca y a él no lo traen. ¿Él por qué está detenido? Y él tenía una causa de homicidio. Y bueno, y después de acá tenía buena conducta, jamás se ha escapado de ningún lado y siempre le están dando como un caño. ¿Y alguna vez usted pudo viajar a verlo a Roca? No he podido verlo porque preso ilegal para Roca, pero para otras partes, para Viedma y otros lados sí, lo único que sé. ¿Usted me acompaña esta decisión que ha tomado? Sí, yo acompaño a mi hija y lo hago por mi hijo que está tan lejos y alejado de toda la familia. Tiene hijo, tiene su señora, sus padres, sus hermanos, todo acá. ¿Por qué ha sido que ha sido trasladado? Tuvo sé que tiene una audiencia con el juez ahora, pero no sé por qué motivo será. Solamente él sabrá por qué motivo es. ¿Él tenía problemas de convivencia interna dentro del penal con algún otro recluso? Parece, no, nunca, jamás, con ningún recluso. Porque a veces estos traslados son por cuestiones de seguridad también. Sí, pero no sé qué. Con un policía, no sé muy bien cómo fue el problema que él tuvo, nada más, de ahí más no sé.